Espérate que ya tengo los ganchos. Bueno amigos, buenas tardes, ya vamos a dar comienzo a esta partida de semifinal. La primera semifinal, Luis Martínez, que lo perdonó el chavo, lo tenía ya casi en la lona, casi en la lona, lo perdona el chavo y se va a la semifinal. Y va con Julián Torres de Bogotá. Posiblemente la otra es Julián Morales contra Daniel Morales. Todos dan que sea la final Luis Martínez contra el maestro Daniel Morales. Pero vamos a ver, amigos, vamos a ver quién gana la salida. Saludos desde Manizales, Colombia. A rifar con los dos monsters, las dos páginas, son lo mismo, mira,
Está bien, sí. Bueno, amigos, estamos transmitiendo desde la página de Lorejas. Estamos comentando la misma. 1-0 Luis Martínez. ¡Ah, qué jugada, mira! ¡Qué bonita jugada de Julián Torres de Bogotá! ¡Qué buena jugada! ¿Cuál es tu final más atractiva, Master? La final, la que dan todos, es la de Luis Martínez contra el maestro Daniel Morales. Yo siento que va a ser duelo de Julianes. ¿Julián? De Julianes. Julián Morales contra Julián Torres son Julianes, ¿no? Bueno, se puede dar. En dos. México se oye como grosería, pero no es grosería, es Julián. Miren esta jugada y le alcanza a chocar, si no era buena la cobrada. Luis Martínez jugando con Taco Million Dollar, representando a la marca Million, este gran jugador que ya tiene el quali, ya tiene el pase del quali, el maestro Luis Martínez de Caparrapí. Saludos a todos los amigos de Caparrapí, amigos. Una bonita ciudad, la gente muy calurosa, amable, hospitalaria. ¿Qué más podemos pedir ahí para Caparrapí? Dos a uno. Les recuerdo que vamos al que haga, el que gane 2 de 13, lleva demasiada rotación y carambola para Luis Martínez, la número 3, 3 a 1. ¿Eso ya? Ya no tiene pila, déjale por la pila. 3 a 1 arriba el jugador de Caparrapi. No, pues hay que ponerlo aquí. Jugador Caparrapo, así se les dice a los jugadores. 3 a 1, jugada de registro largo. Excelente, excelente carambola del maestro Luis Martínez. Primer set 4 a 1. ¿Qué partidas hemos vivido, amigos? ¿Vieron la partida que les llevamos de Lucho? Trae un taco como el mío, Million Dollar. Qué bonito taco ese de que trae Luis Martínez, uno de los tacos más caros de Million Dollar. Y vieron qué bien se ha acoplado. Miren, miren esa. Ahí te vi una arepa. Paisa, arepa Caparrapa. Y Julián, pues ahí retorciéndose en la esquina, como diciendo, ya vas a empezar, Luis. Ya vas a empezar, Luis. Carambola 5. Hay que aprovechar las arepas. Hay que aprovechar las arepas, amigos. Ahora vemos qué va a tirar. Jugada cruzada. Se va a ir a larga, corta. Miren qué bonito golpe, la tira suave, la va acompañando, la bola amarilla y otra más para este jugador, Luis Martínez. ¿Cuántos años tiene Luis Martínez? Yo creo que, no sé si tenga ya los 60, esté rondando los 60 años el maestro Luis Martínez. Miren qué bonito taco tiene, calidad Million. Ya muchos jugadores juegan con Million. Y jugadores que están dando grandes resultados. Ubaldo Sánchez también es jugador Million. El maestro Sosa. Bueno, tiene ya una gran cantidad de jugadores de la familia Million. ¿Qué jugada va a tirar? Yo siento que la que podía traer es línea. Hay una jugada así, ya la vio. Así la va a tirar. La otra es Ramberse. Ah, no, miren cómo se va esa jugada. ¿Qué va a tirar? Ah, tira Ramberse. Ah, estaba complicado.
Estaba complicado, amigos. Pero bueno, en el intento del maestro Luis Martínez. 6-1, amigos. 6 carambolas a 1. Y bueno, ahora termina este torneo. Termina este torneo aquí en la ciudad de Manizales. Así se le conoce. Y bueno, ¿a quién le van, amigos? ¿Quién creen que sea el campeón? Muchos dicen que la final puede ser el jugador Luis Martínez contra Daniel Morales, y que el campeón va a ser, ¿quién creen que va a ser el campeón? José Ángel Valencia dice Daniel campeón. Al mismo aquí le hizo Alex, el otro jugador, Justicia Divina, Jorge Morales, 6-1. 6-1, el primer set arriba el maestro de Caparrapi. Le choca la carambola. Le estuvimos llevando, él fue el que ganó el quali. Hizo una partida muy buena, una en 3 entradas y otra en 6. Daniel Morales dice que va a ser el campeón Carlos Leonel. Inclina el taco Julián Torres. Vamos a ver si no le choca. No, miren qué buena jugada de Julián. Vamos a ver si no la agarra directa. Se va a ir, pero el alambre. Qué buena jugada del maestro Julián Torres. Se llama Morales. Julián Torres, este es Torres, amigo. El otro es Julián Morales, y este es Julián Torres. José Ángel Valencia, para mí, para arepas, nadie como el máster Orejas para las arepas. Sí, creo que sí, amigos. Miren, 6-2, sí, se le va por nada esa caramola. ¿Te acuerdas del berrinche que hizo Luis cuando le ganó este mismo torneo? Sí, como no, yo me acuerdo de ese torneo. Yo grabé esa partida, amigos. ¿Quién sabe qué pasó? Y Luis perdió la cabeza. ¿Cómo no acordarme de ese? ¿No tienes? Jugada cómoda para Luis y la falla, miren, se quedó corto. Compré 8. Está bien. Turno para Julián, 6-2 abajo, primer set. Jugada de pase bola para el maestro Julián. Posibilidad de choque, no le choca. La tira rápido y con la velocidad le gana el choque. Vamos, 6-3, amigos. Venimos desde México para llevarles a ustedes lo mejor de este gran torneo de la Feria de Manizales. Está bonito el día, ahorita ya salió el sol. Pinta bonito el día, amigos. Primera vez que vengo a Manizales y veo este clima. Siempre que venimos está lloviendo o haciendo mucho frío. Ayer en la noche nos agarró un tremendo aguacero, pero de esos aguaceros, amigos. Vemos a Julián y va a ser buena esa carambola. Excelente carambola de Julián. Carambola número 4. El marcador 6 carambolas a 4 arriba. El jugador Caparrapo. Julián Torres, más conocido como la colombianita. Buen jugador, lo conozco hace tiempo. Lo veo más concentrado. Se acaba de eliminar nada más y nada menos que Alexander Salazar. Y le iba ganando a Salazar.
dos sets a cero y se fueron hasta el quinto. Falla esa jugada al maestro Morales. Y ahora le deja a Luisito una jugada doble vuelta. Ahí lo que va a buscar Luis es colocar la bola en posición. Tiene que ver exactamente dónde le va a quedar esa bola roja. Tiene que ponerla. Vamos a ver cómo la dobletea. La toma bien. Y parece que la va. Le anda chocando. Y. Sí, le alcanza a chocar. Y se puso hasta pálido de haber fallado esa carambola. El maestro. Y Luis no se la puede creer. No se la puede creer que haya fallado esa carambola, amigos. Seis a cuatro el marcador. Va a derramarse para el maestro Julián. Ah, no la tira Ramberce. Tira el registro. Abre el tiro hacia el diamante 5. Pero se quedó corto. Miren cómo pasó. 6 a 4, primer set. Carlos Leonel Montaño. Muchísimas gracias, maestro Carlos Díaz, por el gran esfuerzo, dice, a este torneo. Excelente torneo, jugadores y transmisiones de super lujo. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes por seguirnos aquí a través de la página de Villar Online. Una más para Luis Martínez. Carambola número 7. Estamos en la entrada número 6. Jugada cruzada, le quita el choque y va a ser otra. Una más para Luis Martínez. Carambola número 8. 8 a 4, ya le saca 4 de ventaja. Ya se te fue la ventana. ¿Cambiaste? ¿A cuál? Miren qué buena jugada de Luis. Le va a volver a chocar. Y otra vez dice Luis, pues, ¿qué pasó ahí? Van dos que me chocan. Nuevo choque para Luis. El chavo lo perdonó. Sí, es lo que yo le estaba comentando. Si perdonan a Luis, se va a ir a la final y posiblemente sea el campeón. Yo creo que también lo que opinan todos, la final puede ser la más segura y la que más apuestan todos, pues, porque las apuestas son muchas las apuestas que hay ahí. Y se queda corto el maestro Torres. Lo que se apuesta aquí son muchísimo. ¿Ya se fue el pasarela? ¿Se fue el pasarela? Ocho a cuatro. ¿A quién le van, amigos? ¿A quién le van? Y como siempre en el Villar Online, de principio a fin, llevándoles el torneo. Buena carambola número 9 para Luis Martínez. El chavo lo perdonó y el chavo también Daniel perdonó al JJ, pudiendo quedar 3 a 0. Casi se van al 2 a 2, pero en el último set alcanzó a reaccionar el maestro Daniel Morales y sacó la partida. Dejaron fuera al JJ.
Vemos a Torres. ¿Qué va a tirar Torres? Una jugada en línea. Se va en las bandas. Corta, larga, corta. Jugada de mucha precisión. Exactamente, la tira así, demasiado rápido. Alcanza a abrir, la falla Luis, el maestro Julián. Y turno, casi la misma jugada para Luis Martínez. Vamos a ver, seguramente Luis Martínez va a tirar una jugada en línea tomando la bola roja. Igual, corta, larga, corta, así, así la va a tirar. No, se va un registro como si fuera la salida. Un poco rápida, exactamente. La toma, parece otra arepa, no. Si toma la bola blanca, la banda larga, se hubiera aventado una tremenda arepa. Y bueno, pues ya llevan ocho entradas, marcador 9-4, primer set. Saludos, maestro Camuñez, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo sigues? Espero que ya te hayas recuperado. ¿Qué distancia es de Manizales a Cali? Manizales a Cali son como ocho horas son para allá, amigos. En avión pues es rápido. No hay avión hasta aquí, ¿no? Sí. Es muy caro. El avión de aquí para allá. El avión de aquí ha de ser como 30, 25 minutos. Jefferson dice que son 4 horas. Bueno, aquí los que viven aquí ya saben. Jefferson, gracias. Y si van a 200 son 3 horas o 2 horas. No, pero pues imposible. Aquí en las carreteras de Colombia no puede ser rápido. Casi todas las carreteras en Colombia tienen mucha curva. Mira qué buena jugada de Juli. Se va al plus y lo toma exacto, amigos. 9-7. Ay, Juli. Hazme mi hijo, Juli. De México. Uno más para Julián. Bonita carambola. También le pega bonito Julián. Gran jugador, serio. El maestro Julián Torres. Jugada a doble vuelta de 5, una vuelta jugada. Ah, no, pensé que se iba a las dos vueltas. Mire, no la metió ahí. Uy, hasta brincó. Julián, yo pensé que él iba toda la vuelta, pero la metió ahí la finita. Y fíjense, le pegó muy finita y aún así la bola se alcanzó a salir del cuadro, amigos. Saludos a todos nuestros amigos del Villar Villarín, allá en el centro de la Ciudad de México. Villar Azteca. Villar París. Se parece a Casquillo, dicen. Bueno, más o menos, le dice igual al Casquillo. Mira qué golpe tan bonito. ¿Este es mi página? ¿Cuál? Ah, chacho, cuánto. En algún momento 10-7 el marcador. Maestro Luis Martínez, miren qué jugada tira. Jugada cruzada y se va a ir. Sí, se va a ir. Vean cómo está el ángulo, Yo creo que apenas si cabe la bola.
Y por ahí se fue, amigos. Y Luis Martínez dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí. ¿Cómo viven? Me gusta cómo viven los jugadores aquí al Villar. Y Luis ya está programado para jugar la Copa del Mundo. Él va como quali, ya directo al cuadro principal, defendiendo los colores de Colombia. El maestro, qué buen tiro. A ver si no le choca, le quita la carambola. Y ay, que le choca a Julia. Y pues sí se parece a Casquillo. La falla empieza a bailar del otro lado. Brinca y brinca. Vamos, y brinca. Juli. Vamos, Juli. Te vas a despeinar, loca. Vuelve a saltar. Pues es que cómo no va a saltar, amigos, después de fallar eso. Otra jugada de patita de gallo para el maestro Martínez. No, esa ya no. Mueve la cabeza el maestro Martínez. No, no. Pues no me da. Estamos en la entrada número 10, 10 a 7. Ella está hablando 10 a 7. Creo que ya se acabó la pila. No se oye. No se oye. Sí. Sí, se oye bonito. Sí, ya se oye. 10 a 7. Julián ahí va para una jugada en plus. De 3 a 4 bandas. Miren, pues se va a ir hasta la tercera. Y carambola para Julián. Sí, la pura. Sí. Carambola número 8. Partida cerrada, amigos. La otra semifinal, sí. Saludos aquí a nuestro maestro Vandenberg Reina. Pues disfrutando de este bonito torneo, maestro. Partidas intensas como la de el maestro Daniel Morales con JJ, vimos cómo tenía casi 3-0 asegurado ya Daniel. Falla una carambola que yo creo que ni tú la falla. Sí, falló una carambola muy fácil. Daniel Morales para. Casi le anda costando esa carambola la eliminación a Daniel. Vean ese partido, qué partidazo, amigos. Qué partidazo el de JJ, véalo. Y bueno, llegando a México, subiremos las partidas a... miren, qué jugada, buena jugada del maestro. Julián Morales contra Daniel Morales. Seguimos aquí arriba el maestro de Caparrapí. Otra vez se va. Jugada en plus. Toma poca bola. Perfecta, amigos. Perfecta. Esa carambola es buena. Va a ser buena esa carambola. Miren. Toda la precisión del mundo le puso ahí. Y ahora se pone 12 a 8 en el primer set. El que gane 2 de 3 se va a la gran final. ¿Y ustedes quién creen que vaya a ser la final, amigos? Les voy a decir que cuáles son las partidas. De aquí estamos viendo a Luis Martínez contra Julián Torres. Y el otro está el maestro Daniel Morales contra Julián Morales. Los dos Julianes contra Martínez y Daniel. Guada suave. Del maestro Martín. Estamos en la entrada número 11, 12 a 8. Arriba el maestro. Amigos, 12 a 8. Jugada, tres bandas exactas para Julián. Sale del diamante 40. Se va el 1 y llegará. Perfecta la jugada de
el maestro Julián. ¿Cómo? ¿Cómo le dijiste? ¿Qué dijiste? Pues nárrale, papito nárrale. Lindo, ¿qué dijiste? Bueno, vamos a seguir aquí. Jugada cómoda para el maestro Julián. Carambola número 10. Apretada la partida. Se enciende la gallera, amigos. Aquí atrás donde estoy, donde estamos transmitiendo, está lleno. Aquí no cabe nadie. Y eso que aquí nada más hay una partida. Y en la sala B está la otra semifinal. Hoy tomaremos ron. Pues vamos a ver, pues ahí estamos en fiesta aquí en Manizales. Pues no ron, pero pues hay que ir a distraerse tantito. Aquí los rones, las bebidas más comunes y tradicionales es el ron Caldas, 5 y 8 años. 5 y 8 años el ron Caldas, pero creo que hay otro ron, el aguardiente antioqueño que hay en tres presentaciones, azul, azul, verde y rojo. ¿Y cuál otro? Yo le recomiendo el rojo, sabe más. Sale mejor el... El amarillo de Manizales. Ah, ese está de... Ahí lo vemos al fondo, ese letrero azul. Es el... dicen que se lo están peleando, Que se están peleando este... Ese amarillo, se llama amarillo. ¿Amarillo qué? El aguardiente cristal está muy bueno. Ah, sí. Bueno, a mí el aguardiente no, la verdad no me gusta. Se me hace muy fuerte. Pero este amarillo lo... El ron está muy bueno. Y este amarillo, ayer lo probé, nos estamos viendo una degustación aquí en la sala porque son los patrocinadores de este evento. Muy sabroso, amigos. Voy a ver si me llevo uno a México para compartir con los amigos. Jugada de Luis, se va la quinta banda y carambola para Luis Martínez. Mira qué buena jugada, se prepara casi la siguiente carambola preparada para el maestro Luis Martínez. Estamos viendo ahí apenas si le alcanza el pie derecho, alcanza a tocar el piso. Y carambola, primer set para el maestro Caparrapi 1, Bogotá 0. Carlos Elías, el que me trajiste de Medellín es muy sabroso. Ah, sí, pero el de Medellín es el Ron Medellín, ¿verdad? El de Medellín. Ese también está muy sabroso, amigos. El 19 parece champán. No, parece coñac. Coñac, dicen. Pues yo he llevado de todos, amigos. He llevado de todos, la verdad, son muy sabrosos. Pero este que salió en el amarillo, el nuevo, sabe muy sabroso, muy sabroso. Voy a ver si me llevo uno. Uno, porque saben que en el aeropuerto están muy duros. Eso de estar pagando maletas de más de $100. Pues no, ya es más negocio de las aerolíneas, las petacas, que los pasajeros. Una maleta le cobran casi $120 a uno de 25 kilos. De por sí está caro el avión. Y luego con esos precios, pues, ¿en dónde damos? Yo, por ejemplo, no me trajo una petaquita chiquita que llevo de mano. No traje taco, no traje nada. 1-0, segundo set para el maestro Torres. Hace rato tiró la misma carambola a Julián, igualito, no alcanzó a agarrar la banda larga, la corta. Y se le va el maestro
después de esta partida, amigos, la gran final. Le da toda la vuelta al maestro Luis Martínez, le alcanza a chocar y le quita la carambola. El que gane 2 de 3 sets, amigos. Saca la ropa y mete solo el trago. No, tampoco te dejan pasar así. Si tú quieres pasar una botella directa, ese es que ese es un negocio de ellos. Si tú quieres pasar por allí por las bandas, las botellas no te dejan, tienes que ir abajo a fuerza. Tienes que ir abajo. Si las quieres pasar por arriba, no te dejan meter nada arriba, que vinos y licores no dejan pasar nada. Y lo máximo que te admiten por una botella, ya sea de lociones 2 y todo eso, debe ser únicamente 100 mililitros. Si llevas un poco más, te lo quitan. ...1 a 0 el maestro Torres. Buena jugada del maestro Luis. Se empata la partida 1. Qué trabajo le costó ganar a Julián. Qué trabajo le costó ganar a... Y se la quita el choque, la carambola. 1-1 el marcador, segundo set. Estamos en Manizales, Colombia. Manizales, Caldas. Saca la ropa, dice, compro, sí, pues ahí lo tengo que poner. Solamente así lo compro en Duty Free, nada más. Porque si lo llevo de directo, no me dejan pasar con él. A menos de que lo eches en tu maleta, pero pagues una maleta de 23, 25 kilos que va abajo. Kevin nos comenta quién más está en semifinales. Está Daniel Morales contra Julián Morales. Mexicano, ¿no? Mexicano ya. Ya nos sacaron a todos. La misma de Daniel. La misma, es una copia del anterior carambola. Esa partida la están jugando. Sí, la otra la está transmitiendo el Mayonesas. Sigan el Mayonesas que le está transmitiendo. O sea, Julián se va a jugar en plus. No, se va hasta el fondo y a ver si el cuadro le da la carambola. Ah, casi se avienta una arepa. Casi arepa para Julián Torres. Para suave, suave para Luis. Suavecita viene carambola para Luis. Sí, sale. Buena carambola y siguiente carambola. Cómoda. Y
Saludos desde Madrid y Silver Gómez Torba. Viene suave, suave cayendo. La falla Luis, pero ya toma la ventaja 2-1. Segundo set. Primer set para Martínez. Buena, buena carambola. Buena jugada de Julián. Papito lindo, quiero un hijo tuyo. Aquí les dicen así. Papito lindo, así que le dicen es echarle porras, así están acostumbrados. Esta es la semifinal, amigos. Estamos en la semifinal. Jugada de Ramberce, muy buena la carambola. 3-2. El marcador, vamos a 15 carambolas o 15 entradas, lo que suceda primero. La otra serie es entre Daniel Morales contra Julián Morales. Y bueno, vean, le vuelve a chocar y le hace como casquillo exactamente. Va a tirar Luis. Jugada en línea, qué bonita jugada. Esas jugadas son bien elegantes, amigos. Miren nomás qué carambolón. Más exacta no se podría. Esta distancia no hay límite de entradas. No, sigue igual, lleva las entradas. Ahí se la van a. Son 15 entradas o 15 carambolas, lo que suceda primero. Una más para el maestro Luis. Todavía tomando la banda larga, corta. La alcanzó a pellizcar, parece que ya sí va. Bueno, va a ser buena esa carambola. Viene corto y se queda corto. Se queda corto el maestro Luis Martínez. ¿Qué horas juega el chavo? No, ya jugó. Perdió el chavo. Tres a cuatro el marcador. Yo hasta pensé que dice a lo mejor me decías que te diera masaje. otra para Julián, 4-4. Se empata la partida, segundo set.
¿Qué crees que Ángel ya... Ya Arley ya se fue, Castellón ya se fue, voy a ir a Medellín a ver si lo veo allá y que me lo mande, pero no me dijo nada y cuando lo quise ver pues ya no estaba. Carambola para Julián, ahora toma la ventaja 5-4. Saludos, Corenita. La otra final es Daniel Morales contra Julián Morales. Duelo de Morales. Tres bandas justas en esta carambola. Vamos a ver si la realiza el maestro Julián. Y perfecta carambola. 6-4. Nuevamente tiene otra jugada de registro. Julián casi siempre se toma sus 40 segundos en cada partido. Boda larga y se va a ir hacia atrás. Se va hacia atrás, amigos. Sí, claro que sí, amigo Coronito. Ahí nos vemos en el Mundial, ahí en Bogotá, el mes que entra. No se lo pierdan, Copa del Mundo en Bogotá. ¿Cómo se le va esa carambola, Luis? 6-4. Estamos en el set número 2. Para Luis, 6-5. Les recuerdo, estamos en el set número 2. Interesante jugada, miren, si le pega a la bola roja, la llegada tiene que ser en el 0. No le gusta así. Va a tirar jugada fina. Ah, qué ojo, compro el ojo. Qué carambola. 6-6. Seis carambolas a 6. Vamos a ver esta carambola de tabla.
¿Por dónde la tirarán, maestro? La que no me escribe. Corta, larga, corta o larga, corta, larga. No, ni una ni dos. Se va con la bola de registro. Ay, se le va. 6-6. Choque para el maestro Julián, 7-6. Acá el Canelo, ¿quién queda? ¿Quién queda? Pues estos dos estamos viendo y del otro lado ya les mencioné. Daniel Morales y Julián Morales. Buen golpe del maestro Luis. Carambola número 8. Perdón, la 7 se empata el marcador. Siete a siete. Ocho a siete. Segundo set. Y bueno, ya estamos cansados, amigos. Todos los días hemos estado transmitiendo todo el día. Y llegamos ya anoche ahí a donde nos quedamos. Llegamos casi nomás a dormir. Y párate rápido a desayunar y vámonos. Así es. Lo que nos ha sucedido hasta el momento. Miren qué buena jugada y se alcance. Así es como nos van aquí, amigos. Llegamos a trabajar nada más. Empate 8, segundo set.
Saludos hasta Bogotá, amigos. Morales, ¿cómo va? Esa está del otro lado, amigos. No está en esta sala, está en la sala B. No sé cuántos vayan. Dice 9, sigue arriba el maestro Luis Martínez. Estoy concentrándome. Y bueno, la más fácil, la falla Julián. Ustedes vieron cómo se fue. El marcador empate a 10. Segundo set. Muy bueno, entonces saludos desde Paso Nariño, Colombia. Prado Parpitis. Excelentes transmisiones, maestro Dios. Saludos de Barranca Bermeja, Santander. De parte de Rambert. ¿Cómo estás, amigo Rambert? Saludos a Barranca Bermeja. Saludos también a mi amigo la vieja africana de Pamplona, el maestro Araki. Se me hizo raro no ver a Araki ahora. 10-10.
10-10, amigos. La tirada, ¿la va a tirar directa o la va a cuadrar ahí? No, se va a apoyar en banda larga. Eso lo hace para dobletear la bola roja. Y sí, le queda en buena posición. Puede ir con la bola amarilla, dos vueltas. Dando vueltas, no, da tres bandas exactas. Incluso hasta de tiki. Carambola 11. Jugada larga y vamos a ver si no recorta. Sí, le recortó. Sí, recorta esa carambola. A quitarle exactamente, amigo, también para quitar el choque. Tienen que ver exactamente cómo quitar choque y preparar la siguiente. Jalón de maestro Julián, posibilidad de choque ahí y ay, sí se lo quita bien. Queda corto Julián. O sea, Julián no lo vemos tan seguro como la partida que jugó contra Alexander. A Julián lo vimos muy contundente con Alexander Salazar, tan es así que lo eliminó. Grandes jugadores ya han sido eliminados. Estamos en la semifinal número uno. La número dos está ahorita también del otro lado de la mesa. Miren qué jugada bonita, jugada del maestro Luis Martínez. ¿Y dónde se pone la bola amarilla? Miren, jugada en posición de arme, de preparación. Un buen tome de bola, buena. Va a ser buena esa carambola, amigos. Carambola número 13 para Luis Martínez, ya viene directo. ¿Ya te pusiste con las empanadas, güey? ¿Cómo? Llevo mal el cigarrito. Vamos a trabajar un rato. 13-10 a favor de Luchito Martínez. Le ganó al chavo hace rato por perdonarlo el chavo, ¿no? Mira, ahora por perdonar a Luchito lo anda perdiendo también. Julián anda jugando bien, pero mira cómo le queda. Vamos a ver un rato los mensajes. Estamos narrando en ambas páginas, Villar Online y Master Orejas. Una pregunta sobre la masa de Villar, ¿qué tal? ¿Son buenas las que quemaron? Iván Valdés desde Fresnillo, Zacatecas. Saludos. Van en la entrada número 13. Cierra Lucho Martínez la entrada número 13. Van 13-10. Ahí puede terminar Lucho Martínez. ¿Cómo va a estar? Pues parece está un poco separado de la esquina la bola roja. Parece puede ir. Pero así como recortan las mesas, anda saliendo. Mira. Sí, la tiró muy larga, ¿Tú crees que llegue? No. Sí llega. ¿Llega o no? Sí llega. Sí llegó, pero no salió. ¡Vamos, Julián! Cero volada. 13-10. Dicen que Julián... que ¡vamos, Juli, Guita Van Der Berrena! ¡Vamos, Juli! ¡Ah, no, vamos, Juli! ¡Jejeje!
Estamos transmitiendo 4 páginas este partida. La novia de Yuli, Van der Ver Reina. Mira, mira. Arepa, pay. Una arepa. Arepa boyacana, no, es bogotana. Una arepa bogotana. Una arepa rola. Once a trece. Prado Parfait, excelente transmisión, Carlos Elías, desde Barracabermaje, Santander, de parte de su amigo Rember Rosado. Bien, que intentó Julián Torres, pero se le alcanza a escapar por mucho. Los queremos informar que ya estoy cansado, ya no va a transmitir la final. Ya no va a transmitir la final en Orejas. No llega. No llegan las brujerías del internet. Saludos a Van der Ver Reina, Master. Te hablan. Ahí te mandan a saludar, Van der Ver. Ya le conocemos esa cara a Van der Ver. Daniel Morales ganó, aquí nos informan. Daniel Morales ganó el primer set 15-14. No, ganó. Ganó el primer set. El maestro Morales. Todo indica que puede ser la final este. Luis Martínez contra Morales. Daniel Morales. Jugada cómoda, cómoda. Aquí puede terminar. Va por la carambola de. Para ganar el set. Y con esta carambola gana el segundo set Luis Martínez. 2-0, amigos. 2-0 el marcador. 2-0. Y nos vamos a 3. Recuerden que es el que gane 2 de 3 sets. Vamos a poner el público mientras. 2-0, Thank you.
desde la cabeza. Ahí está la muchacha, ¿quién es el aprendiz de la seguimos aquí, vamos a por el tercer set entre Lucho Martínez y Julián Torres. Va ganando Lucho 2-0, 2-1. Con otro set ya está en la final Lucho Martínez. ¿Se oyen bien, no? No lo veo porque es el que alimenta la... Ah, pues ahí déjalo. Cuidado con los de estos, güey. No, no lo vayas a prestar, güey. Son los originales. No, güey. Guárdalo. No, ahí déjalo. No va a poner a cargar. Este es el putazo. Ahorita vengo, déjalo. Conviene más para allá, ¿no? Lucho Martínez va ganando 2-0. Una carambola para Lucho en el tercer set. Bueno, continuamos aquí en Manizales.
2-0 en el tercer set de Luchito. Va ganando Luchito de Caparrapí. Miren qué buen tiro de Lucho. Excelente tiro de Luchito. 3-0. Quedó inspirado después de que el Chavo Montoya lo perdona a Lucho. Y queda inspirado Lucho Martínez. Y dice que va por todo el oro. Miren, qué calidad de Luchito. Excelente, 4 carambolas de Lucho Martínez. 4-0 en el tercer set. Pídanos a compartir, amigos, para llevar la final. Si no, pues vamos a dejar que se lleve todos los créditos el Mayonesas. Aunque no me crean, la mejor toma de todo el torneo al lado del Mayonesas, de Villar Online, de Van der Verreina, de Andy King y de Villar en Casa, la mejor toma es la de mi teléfono. ¿Quién va ganando en sets, orejas? Va ganando Lucho 2-0. Y el que diga lo contrario, que suelte la primera piedra. Miren, se la quita el choque a Julián y también hace un berrinche. Aquí hay muchos más berrinchudos que Casquillo. Les puedo decir que ya se pueden suscribir, amigos. Ya se pueden suscribir a la página del Master Orejas. Los primeros 10 que se suscriban les voy a regalar una camiseta del Master Orejas. 20 pesitos cuesta la suscripción. 4,000 pesos colombianos. $1.20. También pueden pagar en dólares. Néstor Rojas, apuestas todas tus canicas. Ya no hay. Ya casi no hay canicas. Le gritan, vamos Julián, vamos Luchito. Saludos a todos los que están conectados. Muchas gracias, ayúdanos a compartir, amigos. Te puedes suscribir en ahí mismo en la página donde están los comentarios. Le das hacia la izquierda y ahí dice suscribirte. Miren, les voy a enseñar en el teléfono. Voy a dejar ahí. Miren, fíjense. Ahí en los comentarios le dan hacia la izquierda y dice suscribirte. ¿Ya vieron? Nada más es darle hacia la izquierda en los comentarios donde están las estrellas, le suben. Ahí le ponen suscribirte. 20 pesitos al mes. Los primeros 10, creo que llevan 4 que ya suscribieron. Los primeros 10 van a tener una camisa del Master Orejas. Ya sean colombianos, peruanos, argentinos, ecuatorianos, mexicanos, de donde sean. Le dijeron en el público a Lucho que iba a tirar burro cuando no pueden decir. Pero en fin. Thank you.
6-0. 6-0 en el tercer set. Ganando este set, ganaría Luchito. Una carambola para Julián. Julián Torres. Creo que le dicen Pikachu. Va a quedar largo. Oh, excelente. Excelente tiro de Julián. Julián tiró burro en el tiro anterior, creo que sí. Carambola más para Julián Torres. 6-3. Gracias a los que están compartiendo. Edgar Delgadillo, buenas tardes. Me informa, porfa, si Pistolo ya jugó, cuando le toca jugar. Pistolo ya quedó eliminado. No tengo tarjeta, orejas, ya bailé. Ni modo, si no tienes tarjetas, puedes comprar, creo que una de en el Oxxo o cualquier tienda de PayPal, algo así. Se pueden suscribir. Les quiero informar que las camisas que yo voy a dar tienen un costo de 600 pesos. Así es, de las que se la están perdiendo por 20 pesitos, nada más por el gusto de tener los primeros 10. Los primeros 10 que se suscriban. Seis a cuatro el marcador, a favor de Luchito Martínez, en la entrada número 3. Bueno, la 4, abre la entrada número 4, Lucho. Vamos a ver qué tira Luchito. Excelente tiro de Luchito. Luchito, Luchito. Ra, ra, ra. Luchito es un excelente amigo. Jugador berrinchudo, pero es buen amigo, buena persona. Ra, ra, ra. Excelente. Jugador berrinchudo, pero es buen amigo, buena persona. Thank you.
Continuamos con la partida. 10 a 4 a favor de Luchito. Se la quita el choque. Un saludo, mi máster, de tu hijo Harold Ortiz, mi chavo de Palmira. Estaremos en Palmira para la otra semana. ¿Saben algo de la máquina de Medellín, Alejo Pisano? Carlos Alberto Montaño Gil, se le rayó el cassette. ¿Quién sabe qué le pasó, Pero aquí estamos, aquí estamos. Ah, excelente tiro de Julián Torres. 10 a 5 el marcador. No quiere vender tan barata su derrota. Va, está echando toda la carne al asador para poder ganar o intentar ganar. Si le pegan el pico, sale esa carambola. Vean. Excelente tiro de Julián. Y esa 6. A favor de Luchito. Luchito. Ra. José Iván Soto, saludos, gordo. Hasta Guamuchil, Sinaloa. Estamos transmitiendo en las dos páginas, la del Master Orejas y Villar Online. Pero les soy sincero, la mejor toma la del Master Orejas. Master Orejas. Pero todos tenemos nuestra preferencia en ver a dónde querramos. Al cabo es gratis. Alex Salcedo, ¿quiénes quedan? Quedan Daniel Morales y Julián Morales, están jugando en la otra sala. Van empatados 1-1. Néstor Rojas, no, no voy a ir a León. Voy a dar acá en Colombia. Nada más me dieron de vacaciones aquí en Colombia casi 2 meses. Vacaciones, si no trabajo. Elmer Hernández, sí, pero lo eliminaron ayer. Casquillo, lo eliminaron ayer. Hoy jugaron los 16 mejores finalistas. Sigan compartiendo, amigos. Saludamos a Vanderbilt Reina. Vanderbilt Reina de Colombia. Otra más para Julián Torres, 10 a 9, el marcador. Vemos que va a tirar ahí Julián Torres. Banda bola, carambola. Suelta la bola Julián Torres. Ay no, miren qué chulada de carambola. Se le acaba de escapar. Y eso no fue lo peor, miren. Deja abierto el ruedo para Luchito Martínez. Gracias a los 343. Están en la transmisión. A mí me da gusto, miren, yo tengo 333, Carlos Elías tiene 300, Vanderbilt tiene 300, Villar en casa tiene 300, todos tenemos nuestras preferencias de verlo donde nosotros querramos. Andy King tiene como 500, algo así. Pero yo no me fijo en cuántas somos, sino la calidad de gente que estamos.
Humberto Hidalgo Echeverría. ¿Dónde busco la lista de los 16 que quedaron? La lista la puedes buscar en mi página, amigo. La voz sensual de orejas. Ahí tú. Super Mao Hernández, Daniel Morales. Daniel Morales está jugando en el otro salón. Miren qué buen tiro de Luchito. Parecer va un poco largo. Un poco largo. Luchito de Caparrapino. 11-9. Van 2-0 a favor de Lucho. 2-0 a favor de Lucho. Y en el marcador van 11-9. ¿Quiénes quedan? Ellos dos, Julián Torres, Julián Morales, Daniel Morales y Lucho Martínez. Vean qué buen tiro de Julián. Julián Torres. Una jugada de banda previa. Dicen que es muy bueno jugando banda previa. Aquí nos vamos a dar. Tiro de Julián, empata la partida 11-11. Julián. José MZ, ¿en qué set van? En el tercero. Ya jugó el maestro Salazar, ya perdió con Julián Torres. Ya quedó eliminado. ¿Cómo van en sets? Se va a pasar. Se va a pasar nada más dentro de dos bandas. Ahí les va una jugada, dos bandas. Fíjense la finura que agarra Lucho Martínez. Al menos que la quiera tirar a de zigzag. Suelta la bola y no. Se le andaba dando una repita. Julián Torres es de Bogotá. Qué buen tiro de Julián. Remonta la parte, remonta el set 12-11. Veamos que va a tirar Julián Torres. Es dado para una jugada de plus a tres bandas. Corta, larga,
larga. Cachito Alegre, gracias de nada, amigo, por servirles. Vean la jugada de plus. Se queda muy corto. Hablando de cortos, sigue Luchito Martínez. ...363... gracias a todos los 363... ...qué finura del Lucho. Saludos a la máquina de Medellín, Alex Valencia, auténtica máquina de Medellín. ¿No va a dar tres bandas o cinco? ¿Cómo te gusta? Creo que le va a tirar cinco bandas. Pero puede llegar el espantoso choque. No, la tira tres bandas exactas. Y la falla. ¡Ay! Se alcanza a correr. Excelente tiro de Julián Torres. En ese torneo sí hay cronómetro para tirar Master. Sí, tienen las pantallas de Virtual Score. Traen tiempo, 40 segundos para tirar. Traen para llevar las entradas. Y ahí al último te da el promedio. Se le va. Vamos a ver qué va a hacer el carrapo de Caparrapi. Luchito, ayuda a compartir, Angie García. Borra ese mensaje, Esmeralda. Se la va a quitar el choque. Se la acomodó. Set point. Punto para set. Bloquea ahí a Ruth Emerald. Gana un set Julián Torres. 2-1.
a favor de Luchito, Luchito Martínez. Nos vamos al cuarto set. Gracias a los 426 conectados. Gracias, muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias a mi esposa. Dos a uno en sets. Miren lo que hace Julián Torres, falla la salida. José Muñoz, vamos Luis Martínez. Una hora 27 minutos de partida. Ya nos duele toda la cintura. Excelente tiro de Luchito. Tras harto iba ganando 11 a 2 y perdió el set Luchito. Orejas, está bien Orejas, o sea, buena. Sí, está sensacional, ya que tenemos un teléfono de alta gama. Matías Marulanda, ¿por qué el señor se enoja? Apenas llegó. ¿Por qué el enojo del señor apenas llegaste? Pues es que es su estilo de jugar, de cada quien. Ay, casi se avienta una arepa. ¿A cuánto se está jugando? 15 carambolas, 15 entradas, 3 de 5 sets. A 0 a favor del 8. Jaime Amaya, vamos Luis Martínez. Vamos, vamos. Teníamos casi 470 conectados y se salieron. No sé por qué, pero los que están aquí, bienvenidos. Se metió el portero y Luchito hace un gesto. Veamos que va a tirar Julián Torres. Thank you.
Buena, buena carambola para Julián Torres. Vamos, que va a tirar Julián. Corridita, semicorridita. Excelente tiro de Julián Torres. Ayúdenos a compartir, amigos, para transmitir la final. Creo que van a dar de descanso terminando unos 10-15 minutos o hasta que termine la otra jugada entre Daniel Morales y Julián Morales. No, la verdad no sé cómo son los premios, pero creo que el campeón se lleva 20 millones colombianos, que vienen siendo como 95 mil pesos, como 4,500 dólares, no, como 5,200 dólares. Qué buen tiro de Lucho. 4-2. Lleva buena trayectoria esa bola. Este punto de 5-2. 5-2 el marcador. Master, gracias por la transmisión y hace sentir un poco más cerca de nuestra tierra. Saludos desde San Antonio, Texas. No, es ustedes que están conectados. Puede mejorar, por favor, la cámara, enfocar la mesa, gracias. A Chihuahuas. ¿Qué más quieres, papi? Siete a dos el marcador. Frankie Rivers, ¿cómo me lo va a ganar en la semana? Quisiera para comer a mis horas, amigo. Qué buena toma tengo ahí, estaba. Dicen que el enfoque más. No, eso es falta de ganadería y de agricultura. Master, ya estoy en Armenia. José Santiago Osorio, vientos gordito. Y te despediste, papi. ¿Cómo van en sets? ¿Cómo van en sets? 2-1 a favor de Lucho Martínez.
El premio es poco dinero. Ya lo... Se va a quedar corto. Se va a quedar corto. Ahí Julián Torres. Frankie Rivers, ¿cómo mantienes ese tanque que te cargas? Ya sabes. Ocho a dos el marcador. Una más para Julián Torres, 8 a 3. Saludamos a los hermanos Guancha de Ipiales, unos costales los dos Guanchas, igual que Van der Ver Reina. O sea, que tira ahí. Parece, al parecer se va a quedar corto. Oh, le alcanza a prender bien. Es a 3 de 5 sets. 2 a 1 a favor de Luchito. Veamos qué va a tirar Julián Torres. Ahora sí. Ahora sí quedó corto. Ahí va a aprovechar. Esa falla de Julián Torres la va a aprovechar Lucho Martínez. Se los dije, Lucho, no deje ir una de esas. Lucho Martínez es de Caparrapí, Caparrapí, Cundinamarca. Julián Torres es de Bogotá. Frankie Rivers, pura vida que te estás dando en Colombia, todas las parceras. Te dicen que pues papacita, ahí te vamos Lucho, acabe ese paquete, 4 a 10 el marca. Estaba a tirar un cajoncito corto, Luchito. Excelente tiro de Lucho. 12. Tres carambolas para llevarse el triunfo y pasar a la final. Luchito.
¿Cómo le dicen a los de Caparrapí, Wander? ¿Caparrapo? Caparrapo, va ganando el Caparrapo. Se le escapa al Caparrapo, Lucho Martínez. Lucho, ra. Saludos. Julián Ferney Martínez Pinto. Se va a terminar el torneo hoy mismo. Hoy se ve el campeón de la Feria de Manizales 2020. Qué buen tiro de Julián Torres. ¿Cuántos años tiene Lucho? La verdad no sé, pero tiene como unos 55. ...450 conectados. Lo que tenemos todos los transmisores aquí en esta partida, el mayonesa lo tiene solo allá en la otra partida. Más de 1500 suscriptores tiene. Bueno, el dilema mío es que entre más transmisores haya, más gente nos podrá ver este hermoso torneo, este hermoso deporte que es el billar a las tres bandas. Matías Marulanda, qué bueno saber cómo van, gracias. Ahí se ve al fondo el marcador, pues les voy a volver a decir. 5-2 a favor de Lucho Martínez. Un tintito para Master Orejas. Buen jugador el viejo. El viejo, no le grite, no me grite, no me griten. No me griten, viejo. Gran trabajo el que ustedes hacen, Master Rueda. Sí, sí, la verdad que sí. Pedro Moreno, saludos de Guaduas, Cundinamarca, tierra de la Pola, apoyando a Luchito, buen jugador el viejo. Que nos colaboraran. Miren, fíjense, amigos colombianos y mexicanos, que nos colaboraran con un peso mexicano, que viene siendo en dólares como 50 centavos de 5, no, que 10 centavos de dólar. Miren, se le va a escapar. No, excelente triunfo de Lucho con 200 pesos colombianos. Seríamos felices, fuéramos a todos lados. Yo tengo 7000 seguidores. Tengo 7000 seguidores